este vasito, esta no es más tu casa. Hay una operación en mi contra y usted no sabe nada. Mire, lo encontré en su cuarto. Mira que sos sabia vos, ¿eh? Sos buena, sos fuerte. Una tontería que se me pasó por la cabeza. Otro año más. Perdón, no estaba escuchando. Yo pienso que era más por envidia, por lo que yo estaba logrando, ¿no? No creamos todo, por favor, ¿eh? Yo voy a humildemente exponer mi caja de herramientas que no es enorme, es bastante básica, pero mi caja de herramientas está basada, para mí, humildemente, en lo que yo considero mi función, mi rol en el hecho teatral. O sea, nosotros sabemos que en el teatro, cuando se nos convoca, todo lo que el espectador ve, todo lo que constituye el ámbito, el espacio en el cual vamos a realizar y vamos a dar vida al mito que vamos a verbalizar, todo lo que está expuesto es lenguaje. O sea, la escenografía, las luces, el espacio, el ámbito, todo eso nos está hablando, nos está indicando en qué lugar y qué estamos evocando en con ese texto que vamos a decir y que vamos a dar vida y que vamos a encarnar. Y nosotros todos sabemos que el hecho teatral es un hecho solidario, o sea, estamos interactuando entre todos los cuerpos de trabajo y de oficio que están presentes como en este momento, ¿no? Y yo creo que el cuerpo del actor recibe toda esa información y es el encargado de transmitirla al espectador. Puesto que nosotros ejercemos un oficio, uno de los últimos oficios en este mundo, en el cual la tribu es convocada para escuchar una historia y alguien de esa misma tribu cuenta la historia. Y no hay intermediario. Sabemos que somos uno de los pocos, de las pocas artes que queda en la cual la transmisión es de cuerpo humano a cuerpo humano, de ser humano a ser humano. Y para mí, que vengo de la danza, el cuerpo del actor es lo esencial. Lo esencial, estoy diciendo una pavada, pero bueno, no importa. Lo esencial porque es el emisor y el transmisor y al mismo tiempo es el receptor de todo lo que el espectador nos está mandando, que nosotros sabemos que a veces no nos dice nada, pero a veces nos dicen muchísimas cosas, ¿no? Las caras, las actitudes. Estamos recibiendo y transmitiendo una cantidad de energía y de relación directa que nos modifica a medida que estamos actuando. Yo pienso que voy a hablar de mi experiencia, o sea, yo vengo de la danza. Tomé cursos de teatro cuando ya había hecho muchas obras de teatro. O sea,
me lancé al teatro con una inconsciencia maravillosa, guiada de la mano de Roberto Villanueva, mi primer director de teatro. Pero lo que yo pienso es también que junto a este cuerpo físico que nosotros proyectamos, tenemos ese otro cuerpo de lo imaginario, que en el caso de nosotros actores me parece que necesita de una exploración y de una valentía en esa exploración y de una sinceridad hacia nosotros mismos extrema. Lo que yo pienso es que en ese cuerpo de lo imaginario nosotros estamos enfrentados con nosotros mismos. Sabemos también que ejercemos un oficio en el cual somos el instrumento de nosotros mismos, o sea, no hay nada que nosotros tengamos que trabajar para mostrarnos, somos nosotros. Yo pienso que frente a ese cuerpo imaginario que nos va a permitir atravesar todas esas aventuras, esas sagas, esos mitos, esas perlas de lo cotidiano que tenemos que encarnar en un escenario, ese cuerpo del imaginario necesita de nosotros una valentía para enfrentarnos a nosotros mismos. Yo pienso que he podido llegar a hacer cosas más o menos interesantes cuando pude ver que yo era capaz de pensar y tal vez de realizar algo atroz, algo que no está permitido, algo que se me dijo desde mi más tierna infancia que eso no se hacía y que eso era la parte oscura de nosotros mismos. Yo pienso que es muy necesario enfrentarnos con esa parte de lo prohibido, porque esa parte de lo prohibido ilumina aún más lo luminoso que tenemos todos los seres humanos. Yo soy una persona que gozo mucho con la vida, tengo la suerte de ser feliz y eso es muy valioso. Pero creo que puedo ser feliz porque sé que puedo ser oscura también y que eso existe en mí. Y pienso que poder llegar a enfrentarme a esos músculos de la oscuridad y de la luminosidad en mi imaginario, en mi espíritu, en mi personalidad, es lo que me ha llevado a tener una calma frente a la tarea de actor. Aparte de eso, como ustedes pueden observar, tengo una cierta edad y ya saben que he atravesado una cantidad de cosas. Entonces, al lado de todo este cuerpo imaginario, existe el cuerpo físico que hay que llevar adelante como uno pueda, digamos, ¿no? En mi caso, digamos, la conciencia corporal, y no solamente a nivel muscular, sino que a un nivel expresivo, es sumamente importante. En mi caso, lo que sigo haciendo y trabajando es cómo puedo trabajar mi cuerpo, o sea, tenerlo disponible. Porque pienso que justamente con esa apertura hacia nuestro cuerpo imaginario, a aceptarnos,
Bueno, en la medida de lo posible. Uno lucha día a día, ustedes saben que la lucha es cruel y es mucha, pero para tener esa disponibilidad de acceso a eso, a lo imaginario, a lo que está atrás de lo que se dice, pienso que tenemos que tener una disponibilidad física, una disponibilidad corporal, porque aparte de las palabras, que son también cuerpo, porque uno con el lenguaje y con lo que está diciendo está interpelando al otro casi físicamente, está acariciando, está cacheteando, está hiriendo, está abrazando, con solamente el lenguaje emitido vocalmente, el texto. Pero también, por supuesto, lo sabemos todos nosotros, tenemos lo que el cuerpo está diciendo, y que nosotros no estamos controlando todo el tiempo. Digamos, no estamos controlando intelectualmente eso que sucede corporalmente con nosotros en escena. Hay algo, y por suerte, que nos trasciende, que no está pautado. Y para que eso también suceda, pienso que tenemos que tener una disponibilidad física que yo no puedo decirles hay que hacer yoga, hay que hacer danza clásica, hay que hacer karate, hay que correr, no sé, hay que hacer lo que uno siente que es movilizador y que es y que da una estructura corporal libre. Es como aquello que pueda hacernos visualizar y tener una conciencia de nuestro cuerpo en el espacio, que también que es otra de las cosas que pienso que el actor tiene que tener la sensibilidad de sentir y de ubicarse, porque aparte de esa disponibilidad corporal, tenemos que saber que justamente nuestro cuerpo de actor se inscribe en ese lugar donde el hecho teatral va a producirse. Y ese espacio es un espacio que hay que habitar, que hay que ritmar, que hay que utilizar también, porque es también algo que da una expresión y una comunicación inmediata y muy fuerte. Es algo que se lee, el espectador lo lee sin tener conciencia de que eso está sucediendo. O sea, lo armonioso o lo desarmonioso que se necesite para la situación teatral, para el hecho teatral, está escrito en ese espacio que el espectador está viendo y que nosotros estamos trabajando y estamos modificando continuamente durante la actuación, durante la encarnación que estamos haciendo. Por eso pienso que un trabajo muy, muy concreto sobre la voz y sobre la disponibilidad corporal son esenciales para mí. Yo, aparte, me contaron una anécdota que un actor que yo que yo admiro profundamente, que es Charles Laughton, él componía hacía sus personajes desde afuera.
un actor tan intenso como él, tan medular, ¿no? Lo que él hace en El Jorobado de Notre Dame es impresionante, ¿no? Pero él componía, componer es una palabra que detesto, pero bueno, él encarnaba sus personajes desde el afuera, desde la ropa, el maquillaje, lo armaba, pero toda esa armazón exterior, digamos, que se volvía interior por la precisión con que él se ubicaba en ese mundo de lo imaginario que evoqué antes. O sea, la densidad que él tiene, por ejemplo, en El Jorobado de Notre Dame, es alguien que está que se ha enfrentado a sus propios demonios. Si no, no podría hacer eso. Y yo pienso que eso es fundamental para nosotros. Uno tiene que encontrar la vía de cómo llegar a ese momento con uno mismo, más allá de las ideologías, más allá de todo. Es una situación de verse y de tenerse uno. Y me repito, y eso luego se manifiesta en lo físico, en lo corporal, con las características de cada uno. Quiero decir, no hay una forma perfecta. La estatua griega en la actuación no existe, quiero decir. La estatua griega es el número de oro. El número de oro se transforma con cada uno de nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos llegar a estar en contacto con lo esencial de nosotros en lo imaginario, en lo inconsciente, y también tener una conciencia corporal bastante afinada de lo que representamos como cuerpo, recortado en el espacio, esto único que nos representa en la realidad, esto único que el otro recibe de nosotros cuando llega a un lugar, a un ámbito teatral, que tal vez nos han visto actuar en otra obra o en otras situaciones, pero ahí nos presentamos ante ellos con otro rostro, con otro cuerpo, aunque somos nosotros mismos, por supuesto. Pero pienso que esa entereza que uno tiene que tener con uno para llegar a ser reconocido y a producir lo que es nuestro rol esencial, que es la catarsis con el espectador. O sea, el espectador tiene que, la gente que viene a vernos tiene que sentir que eso que nos está pasando a nosotros lo está interpelando profundamente. Y yo creo que eso sucede cuando nosotros podemos recortarnos y estar presentes en nosotros mismos. Y eso se consigue, en mi caso, mucho gracias a don Sigmund Freud, que me ayudó mucho, y que sigo. Pero no me parece algo que sea lo único. Yo qué sé, para conocer ese cuerpo de lo imaginario. A mí también me ayudó mucho William Shakespeare a conocer eso. Creo, yo tuve la suerte de actuar Calibán en La Tempestad. Es un hombre que es un ser que puede amar y odiar al mismo tiempo a una persona sin contradecirse. O sea, es porque él ama y odia a Próspero, pero
O sea que es como actuar el inconsciente, ¿viste? Es un lío espantoso. Pero esas confrontaciones hacen que uno, no sé, que yo por lo menos, me sintiera cómoda, ni siquiera cómoda, me sintiera feliz de encarnar ese monstruo. Aparte, viste, como cuando uno es chico que te encanta que te asusten y todo lo terrible y lo macabro. Bueno, claro, en teatro hacer esos personajes para mí es un regalo del cielo. Que no me den la gente buena, que me den los malos, ¿viste? Que son divinos. Nuestra hija veía una telenovela allá en Francia y no sé, era una historia donde había una señora, un personaje que era malísimo. Y decía, ay, dice, no sabés cómo la odiaba cuando estaba ahí presente en la historia. Después se murió y la extrañaba. Y yo pienso que, claro, ¿viste? No sé, es mucho más divertida una malísima que una buenísima. Pero bueno, cada uno tiene su gusto. Volviendo a lo que decía, pienso que esa doble disponibilidad de esos cuerpos que nos conforman como seres humanos es lo más necesario para nosotros actores. Pero pienso que un entrenamiento físico para mí es esencial. No pienso que uno pueda dejar de hacerlo. Tal vez a mí me contaron que Eduardo De Filippo y su hermana, que eran dos grandes actores, hacían Filomena Mercurano cuando era muy muy grande, sentado, ya ni se levantaba nada, hablaban todo el tiempo, y que era maravilloso, claro, pero tenían 80 años y aparte lo creó él, era el autor, no hacía falta nada, estaba todo digerido, todo encarnado en ellos, pero pienso que una disponibilidad física es tener una conciencia corporal es esencial. Y también no es que uno tenga que ser un atleta de alto nivel, no, en lo que uno es, porque el arte, lo que uno entiende o lo que uno ha podido digerir, hacer carne propia de lo que sabemos, de lo que es el teatro, de lo que amamos del teatro, eso que uno ha hecho músculo, ha hecho fluido en el cuerpo, o sea que no solamente lo sabemos y lo conocemos de un punto de vista intelectual, sino que lo hemos encarnado en nosotros, eso se transmite a través del cuerpo de maneras muy pero muy distintas. Yo les sugiero que miren en YouTube, hay un bailarín de flamenco que a lo mejor muchos lo conocen, que se llamaba, porque creo que nos ha dejado, Enrique el Cojo. ¿Enrique el Cojo lo han visto? Bueno, Enrique el Cojo es así, tiene más o menos, es gordo y es cojo, y es
y ustedes lo van a ver bailar por Soleares, está en YouTube, y es una maravilla. Quiero decir, es lo esencial, ¿viste? Él sabe de lo que está, hablando, lo que está diciendo. No es necesario la imagen arquetípica del bailarín flamenco con las cinturitas y las caderitas así, nada de panza. No, este es gordo, tiene un culo así, yo qué sé, cojea, tácate, y está, y hace esto, y vos decís, es la verdad, porque es eso. Es ese entendimiento estructural de lo que estamos mostrando y que lo sabe, que yo pienso que hay algo que se sabe y algo que no se sabe, algo que nosotros no podemos controlar y eso también es esencial dejarlo venir y aceptarlo. Es como a veces cuando estás actuando y tenés una estructura que está bien afinada y bien ordenada, y hay noches que necesitas dentro de esa estructura cambiar, pero hay algo que sucede, hay una necesidad en ese momento que hace que eso cambie. Entonces, es también tener la disponibilidad física y la disponibilidad y la libertad, lo imaginario, de llevar, de ir a esos lados donde a veces nuestra intuición nos lleva o nos indica sin que nosotros podamos explicar por qué. Pero, por otro lado, yo personalmente... concretamente voy al camarín 2 horas antes, paso todos los días el texto, me caliento la voz, hago estiramientos, veo si todos los accesorios están en el lugar, controlo el sonido, etcétera, y aún así pasan cosas absolutamente imprevistas, a Dios gracias, pero también esa es mi caja de herramientas. Yo pienso que el talento, sí, existe, no existe, no sé, pero lo que lo sostiene es el trabajo. Por otro lado, para que eso que dice Bartiza, quien yo admiro enormemente, y, él dice que... la actuación es un acontecimiento poético. Estoy completamente de acuerdo con él, pero pienso que ese acontecimiento poético hay que sostenerlo con una estructura de trabajo y de disponibilidad del instrumento muy grande. Lo importante que es tener, que es estar disponible, ¿viste? Que es en un... También pienso que forma parte de nuestra caja de herramientas es aceptar lo que el otro propone, probarlo, ¿viste? No decirle no de entrada, probar. A mí me parece que es una de las herramientas esenciales darse la posibilidad y el lujo de hacer algo que te piden. Probar lo que el otro te pide, porque a lo mejor descubrís algo. A lo mejor, aunque primero dije, bueno, ¿por qué me dice esto a mí? No, me parece que la aceptación del otro en el trabajo es también una de las cosas esenciales para que ese hecho poético, como dice Bartiz, se produzca después. Y eso me parece también que vuelve al inicio de la charla, que nosotros como actores tenemos que saber que estamos... que el hecho teatral es el resultado
de un conjunto de energías que nosotros seguramente las centralizamos porque somos el vector que comunica la palabra, somos el cuerpo en ese espacio teatral, pero somos el resultado de toda una cantidad de gente que ha trabajado y que ha hecho cosas para que nosotros encarnemos y emitamos, con posibilidades de respuesta a eso que se nos pide y de proposiciones, porque también a ese hecho es lo que hace posible que algo tenga vida, que es lo que hace posible que la historia pueda ser contada, que el mito pueda ser revivido, que pueda crearse la situación teatral. No tengo una metodología ni estructurada. Aparte debo decir que mi forma de relacionarme con los distintos textos o las distintas situaciones que tengo que encarnar es siempre afectiva. No sé, yo quiero a mis personajes y pienso que a través de esa vía, que es una pavada lo que digo, pero me parece que el contacto que uno tiene con ese ser que uno tiene que encarnar es esencialmente del orden de lo emocional. Y cuando digo afectivo es que lo quiero y a veces lo tengo ganas y lo odio también, ¿viste? O sea que no hay esa gama de solamente todo está bien, qué divino, vamos para adelante, yo qué sé cuánto. No, ahí lo afectivo es también una relación en la cual la bronca, el rechazo están unidos a esa parte de amor y de ganas de tomar el personaje, la situación entre tus brazos. Yo, como hablé de Calibán, yo lo amaba. No sé, yo creo que fueron unas de las veces que más feliz me sentí en un escenario haciendo algo, fui con ese monstruo, con ese personaje maravilloso. Y siento que yo qué sé, que a nosotros como actores se nos moviliza eso en el primer contacto con un personaje, con una situación. Y luego es poder transmitirlo lo más directamente posible y lo más sinceramente posible a partir de nosotros mismos. Yo otra cosa más que decirles creo que no tengo. La tarde que ustedes me hacen preguntas, que trataré de responder. ¿Cómo hizo para encarar un texto en una época, hace muchos años, cuando empezaste a actuar en francés, un texto de un idioma que no era el tuyo? Bueno, primero trabajé mucho con el acento y con el idioma, pero lo que vos preguntás es algo muy, pero muy interesante, porque quiero decir, es muy distinto vehiculizarse en lenguas diferentes. Yo cuando llegué a Francia, sabía algo de francés, hablaba francés,
pero y creía que conocía la cultura francesa porque había leído autores franceses y ta ta ta. Pero lo que me di cuenta, y que tal vez eso es lo que nos cuesta, Hervé, es que una lengua representa una visión del mundo, de una cultura. Es poder entender eso. O sea, aparte, representa una visión del mundo, y eso implica a nivel concreto que una lengua tenga ritmos, tenga sonidos, tenga, yo qué sé, en francés no hay acentos tónicos en las palabras, el acento tónico es en la frase, al final, siempre, cae así. En el castellano no existen nasales, en francés existen sonidos nasales. Es todo un conjunto de cosas, de lo concreto a lo cultural, que se mueven en nuestro cuerpo, de lo imaginario y de lo físico. Yo, personalmente, con respecto al francés, lo que hice fue trabajar mucho con una profesora de dicción que tiene un método global, no viste solamente un método mecánico del fonema en lo que necesitamos, laringe, ta, 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 sino que tiene un método en el cual ella presenta cómo esos sonidos que forman la lengua francesa también están presentándonos situaciones. Ella dice que je, el yo, es algo que se señala, la E, esa E es una E que señala, ese sonido te señala y también está interpelando al otro. Hay algo muy directo. En ese sentido trabajé mucho. Y también pienso que actuar en una lengua que no es la lengua materna implica un trabajo de, ¿cómo decirte?, de meterte un poco en la trama social que sustenta esa lengua. Vi la apuesta tuya de Diego Velázquez en el Cervantes y me pareció muy interesante la cantidad de recursos que presenta el actor durante toda la apuesta, y que uno se pregunta hacia dónde va a ir, hasta cuándo va a estirar eso, y que finalmente produce un efecto, como por ejemplo la máscara en la cara, o bueno, varios recursos que uno se pregunta como espectador hacia dónde va a ir. Yo quería preguntarte si todos estos recursos que aparecen son ofrecidos por vos, o fueron parte del que ofreció el actor mismo, de recursos personales. Es un mix, porque por ejemplo la máscara en la cara es un recurso que yo aporté, porque es una parte del texto que es muy fuerte. O sea, él dice cosas que son muy, muy fuertes y muy violentas con respecto a un pensamiento y a una visión de lo que es un artista en la sociedad argentina. Y yo quería que me parecía que esa cosa tan violenta y tan terrible ideológicamente tenía que estar dicha no con una cara descubierta, que ocultara el rostro emisor de eso, la persona que lo decía, para hacerlo más fuerte todavía, para que se escuchara solamente las palabras, pero al mismo tiempo que tuvieran una imagen que lo apoyara,
visualmente, porque una máscara te, no sé, implica alguien que está velándose para no enfrentar una verdad, o alguien que está encapuchado en una situación de emprisionamiento. Me pareció eso, por ejemplo, pero con respecto a la máscara que vos decís, pero hay muchas cosas que fueron un intercambio entre Diego y yo. O sea, lo que yo planteé fue una estructura. O sea, no había más cuarta pared, ese hombre hablaba al público, y el trabajo de romper ese texto literario y hacerlo escuchable, hacerlo que llegue directamente al público. Pero fue un, eso fue lo enriquecedor para mí del trabajo este de puesta, que a partir de una estructura que se planteó, el trabajo luego fue muy de ida y vuelta con Diego. Él también planteó cosas, hizo proposiciones que inmediatamente las probamos y se incorporaron. E inclusive ahora, en el transcurso de la obra, en el desarrollo de la obra, se están cambiando cosas. ¿Viste como cuando algo crece, cuando uno empieza a actuar y las cosas crecen? Eso. Bueno, gracias. A vos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica. Hola, Verónica. Dijiste algo hermoso, que es lo de amar a los personajes, creo que es la base. Y me gustaría si pudieras profundizar un poquito más desde el momento que lees por primera vez sobre un personaje, a prepararlo, estrenar y cuando se termina. Cuando leo, empiezo a imaginarlo, el personaje, corporalmente. Le doy una forma con mi cuerpo. Y luego trato de darle un color de principio, digamos, no sé, de darle un color de energía, que sería como la parte más primitiva de eso que tengo que encarnar. Y luego, a través del trabajo de ensayos, trato de llegar, digamos, con la criatura completada. Pero no, pero me gusta mucho el trabajo de búsqueda durante los ensayos, y muchas veces cambia la primera aproximación con el personaje, del personaje que tuve, pero luego el contacto de las actuaciones con el público, eso también es tan fundamental porque eso cambia, te dan colores tan distintos, ¿no? Uno también prueba con ese interlocutor otro hasta dónde podés llegar, qué es lo que podés cambiar. No sé, uno siempre está trabajando ese cuerpo, ¿no? Uno está, y a veces uno también, y uno se da cuenta cuando se equivoca, ¿no? Cómo hay que sacar ciertas cosas, cómo hay que lavar y dar y iluminar otras, pero no sé, cuando los dejo
Me quedan recuerdos, sí. Me quedan recuerdos. Aparte, todo lo que uno ha hecho queda también a disposición. Son herramientas que uno tiene fácil acceso después. En tal caso, yo por lo menos me sucede eso, ¿no? Que hay algo que queda establecido ahí, que ha sido realizado y que uno puede tomarlo y agarrarlo. Hay una cosa, el cuerpo, cómo manejás el cuerpo en escena, cómo, la libertad que tenés para expresar es maravillosa. Pero la voz, lo que haces con la voz, eso me llama mucho la atención. ¿Cómo, ensayaste ese, entrenaste ese, esa posibilidad? Bueno, primero trabajé la voz, con distintos profesores para cantar. Inclusive tuve un profesor que era alguien que trabajaba el bel canto y todo ese, el canto lírico. Pero también pienso que fue algo que surgió como entre la danza y el texto, la palabra articulada y la palabra ordenada en un texto. Porque es como, yo siento que yo tuve un periodo entre la danza y el teatro en que era como un gorila, no sé, que tenía, que había voces que no eran voces que, no era una voz que estaba ubicada en lo humano, con toda la articulación del lenguaje, ¿no? Por eso es fantástico cuando uno ve la aparición del lenguaje en los niños. Yo lo vi con mi nieto, por ejemplo, es algo pero sorprendente, cómo de ruidos, de sonidos, se empieza a formular el concepto que se traduce en una palabra, ¿no? Y yo pienso que tengo la suerte de tener un registro bastante amplio de voz y eso lo fui trabajando de una forma concreta y física, con las clases de canto, con el trabajo sobre la voz también que hice. Pero fundamentalmente hice canto, trabajar para desarrollar la amplitud vocal. Pero también pienso que son cosas que uno, son voces o son registros que salen cuando uno piensa o siente un personaje, no sé, aparecen probando, como aparecen en un ensayo, y si lo hago por acá, o si lo hago por aquí, no sé, aparece, y eso surge, y luego, bueno, uno lo acomoda y lo estructura. También uno tiene una determinación. Yo, por ejemplo, cuando hice ese personaje en el fin de Javier Dimente, el eslabón podrido, que hacía como una bruja de pueblo, como una mujer que estaba así, también pensé que ella tenía una voz un poco más baja, ¿viste? Y la dicción, bueno, había que entenderme, pero la dicción era un poco más savonneuse, como dicen los franceses, resbaladiza, ¿viste? En que no había tanta precisión en los sonidos.
pienso que también ese registro con la voz distinto está unida, está unido a ese momento de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a contar en esta situación con este personaje que encarnamos? Pero sale también de un trabajo de concreto sobre las cuerdas vocales, el aire, la emisión, plantarlo en la máscara, el sonido, etc. Y luego también, ¿qué es lo que te pide el personaje que tenés que encarnar? Gracias. Gracias a vos, Wolfram. Hola, Marilu. Hola. Querida. Yo te quiero preguntar, ¿cómo trabajás con el texto? ¿Cómo era ese abordaje? ¿Vos primero estudiabas todo el texto de memoria o lo vas incorporando a medida que se va comprendiendo el devenir de los ensayos? ¿Lo pasás en voz alta? ¿Metés el cuerpo? Eso te quiero preguntar. Sí, no, primero estudio el texto y trato de llegar a los ensayos con el texto sabido. Sí, aunque no sepa qué es lo que va a pasar, aunque no sepa para dónde vamos a ir, pero pienso que cuando uno se deshace del trabajo de memoria, de memorizar, te da mucho más espacio, ¿viste? Podés potrear un poco más tranquilamente. Aunque después, como me ha pasado muchísimas veces, media hora antes de salir te dicen, mira, esto lo cortamos y esta parte de acá, ¿viste que te pasa eso? Sí. Esta parte de la tercera hoja la ponemos en la sexta, ¿viste? Atrás, sabemos. Y bueno, y uno tiene que estar disponible para eso también. Yo en general estudio el texto, trato de llegar con el texto sabido a los ensayos. Y luego también muchas veces lo leo, aunque lo sepa, lo leo y imagino y trato de redondear cosas de qué es lo que esa frase dice, porque lo que me gusta es aprender el texto para poder saber lo que está atrás del texto, ¿viste? Porque el texto ya no hace falta actuar lo que dice el texto, ya lo estamos diciendo, o sea que no hace falta eso. ¿Qué es lo que está atrás? ¿Qué pensamiento del inconsciente guiaba la mano del autor? ¿Qué había? ¿Cómo estaba él? ¿Qué nos quería, por dónde nos quería llevar esencialmente? Porque lo que está escrito ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo es? Para eso trato de después leer el texto bastante, de leerlo, no sé, a mí me sirve leerlo aunque lo sepa de memoria, seguirlo leyendo. Y después lo que me ayuda mucho es hacer el texto antes de actuar también, pasar el texto que tengo que decir. Por ejemplo, en el caso de todas las canciones, se trabajó mucho el texto durante los ensayos. Se cambió de lugar, se cortó, se modificó mucho. ¿Desde qué lugar tuyo manejas esos cambios energéticos? Al siguiente, a una zona del cuerpo, a un color, ¿cómo implementás esos cambios de energía de un instante al otro? Yo los implemento pensando lo más orgánicamente en qué le pasa a una mujer que está sola,
todo un día en su casa fabulando con la llegada de un hijo que hace mucho que no ve, un lugar, un momento donde ella está sola y puede ir a todos los puntos de su vida y de su personalidad en ese momento. Ella está libre, entonces yo me siento libre de ir de una energía muy distinta a la otra. Y también pensando en lo que somos como seres humanos, nosotros podemos pasar de una tristeza profunda en un momento, de una tristeza profunda, a ver algo que nos, bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí, a ver algo que me conmueve por lo bello y por lo armonioso, y eso me da alegría. Yo qué sé, me paso a otra energía. Esos cambios energéticos los pensé imaginando a esta mujer que tiene un mundo poético, un pequeño mundo poético, porque leyó el Martín Fierro en la escuela, hizo. Tiene un recorrido, ¿viste? Que le ha abierto lo imaginario. Y tiene esa vida pesada de todos los días que la abruma, pero tiene escapatorias en su imaginario y tiene ese amor enorme por ese hijo que va a venir. Entonces pensé que ella sola, en esa espera, en esa excitación del recibimiento, puede ir a lugares, a todos sus lugares, y puede pasar de una cosa a otra, de una energía a otra, sin problemas. Aparte, no es una obra psicológica, ¿viste? ¿Y qué es lo que quiere decir lo psicológico, ¿viste? Yo qué sé, no. No hay una cosa establecida, no sé, uno no está triste. Hablando entre gente del oficio, es aburridísimo ver a uno todo triste. No sé, le pasa de todo, ¿viste? Hamlet también está terriblemente preocupado, pero hace bromas, ¿viste? No sé, tiene humor, dice cosas punzantes también, no sé, eso. Marilu, vos en la charla te referiste en varias ocasiones a esto de la disponibilidad, ¿no? De tener como, y hablas también del instrumento, ¿no? Como del actor como un instrumento que tiene que estar disponible. Si tenés algún tipo de entrenamiento específico para, por ejemplo, para lo que estás haciendo ahora, o algo que mantenés en el tiempo. Y después también me interesaba preguntarte entre trabajo y trabajo, si soltás absolutamente todo o seguís haciendo algún tipo de entrenamiento, digamos, instrumental como para mantenerte así en disponibilidad. Sí, entre trabajo y trabajo lo sigo haciendo. Y después, como entrenamiento físico, tengo una pequeña rutina de yoga y hago abdominales a partir del periné, ¿cómo se llama? Perineo. Y trato, yo tengo una escoliosis brutal de columna. Trato de hacer justamente muchos abdominales porque es lo que me sostiene la columna, y hacer, digamos, con la edad la cadera se vence, ¿viste? Aparte, yo como he sido bailarina tengo unas artrosis que no te cuento. Es muy básico lo que hago. Y también trato, de moverme con una energía
durante todo el día, quiero decir, trato de moverme con una energía para arriba. Yo admiro mucho a un director de orquesta que se llamaba Sergiu Celibidache, y él, hay un video donde él dirige el bolero de Ravel, y él marca el ritmo para arriba. No hace para abajo, es y yo trato de mantener para arriba como puedo.